vestir con ella mi cuerpo húmedo. Tomo un papel y dibujo la noche empapada para vestir con ella mi cuerpo húmedo, húmedo, y espero hasta duela el agua esa tela blanca. Hundo mi mano en el agua, hundo mi mano y tomo la pluma para escribir. Hijos y las palabras secretas que nos ayudaban a no perdernos. Quiero ahora soplar hasta inventar un cielo en calma, sacar la llave de su escondite, abrir la puerta y pues Jaramar aquí en Ritmos con Historia. Hoy estamos de manteles largos y a través de su música pues estaremos conociendo su trayectoria, el trabajo de un artista en toda la extensión de la palabra, compositora y pintora, entre otras actividades que la hacen pues una artista completa, una vida dedicada a la música y que por lo tanto la historia la hace ella misma. Bienvenida Jaramar, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Pues hoy vienes acompañada de Rodrigo Castro en la trompeta, Juan Castañón en las guitarras, Carlos Sánchez en el contrabajo y Luciano Sánchez en la batería. Muchachos, bienvenidos. Y bueno, Jaramar, platícanos un poco, ahora ya traes el material de Fiestas Privadas. ¿Cómo ha sido el trabajo o cómo has integrado toda esta gama artística que te integra, pues que te hace en este disco? Yo diría que es la última, más reciente estación de un viaje muy largo. Y esta última estación es la más emocionante. Siempre las más recientes son las más emocionantes, pero yo diría que esta más aún, porque es la estación en la que no nada más soy intérprete, sino también soy creadora de las canciones. Entonces es el momento más personal de mi trabajo. El espacio musical, sonoro, con historias que tienen más que ver conmigo. Perfecto. ¿Y qué has tratado de plasmar en todo esto? ¿Las letras tienen temáticas diversas? Finalmente yo creo que hablo de mis sueños, hablo de cosas que me imagino, que tienen que ver con mi vida, pero también tienen que ver con muchas cosas que me invento, ¿no? No podría decirte si son reales,
Seguramente muchas tienen una mitad de verdad por allí, pero no hay una temática. La temática es el mundo de las historias inventadas, medio vividas. O que se quisieran vivir. Oye, y en este viaje que has hecho, como ya lo comentabas tú, en estas estaciones que van, ¿cuántas? ¿11 estaciones? Once. Pues has caminado por muchísimos ritmos, has experimentado. ¿Cuáles son los que más te han atrapado? Ha sido un viaje donde las estaciones me van llevando una a la otra. Siempre lo más nuevo es el resultado de lo anterior. Claro. Empecé por un espacio que era el mío durante mucho tiempo, que era el de la música antigua. Curiosamente, ¿no?, que me haya yo identificado tanto con esa música escrita hace tantos siglos. Pero sí sentía que tenía que ver mucho conmigo. Los textos, el que eran voces muy reales las que seguían hablándome a través de los siglos. Pero llegó el momento en que yo sentí la necesidad de partir de eso, pero transformarlo y llevarlo a otro espacio musical. Y bueno, fui viajando por las músicas tradicionales, siempre regresando a eso que era la fuente original, esas canciones de hace siglos. Y aun cuando compongo ahora, regreso a leer aquello, a nutrirme de aquellas canciones para hacerlas mías. Pues vamos a ir conociendo más de Jaramar a lo largo de esta emisión. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Como espuma que enerte lleva el caudaloso río. Jaramar nació en México DF y estudió canto y música desde la edad de 10 años. A partir de 1990, inició su proyecto solista, dentro del cual ha grabado 11 materiales discográficos. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo. Entre los títulos destaca Entre la pena y el gozo, grabado en 1993, Fingir que duermo, de 1995, Si yo nunca muriera, de 1996, además de Que mis labios te nombren, de 2006, Diluvio, de 2008, y Fiestas privadas, de 2011. A lo largo de sus 11 discos, Jaramar se ha aventurado a viajar por un repertorio de canciones que van desde los anónimos medievales hasta composiciones propias, en las cuales explora sus obsesiones, la vida, la pasión, el amor, la muerte, y las moldea cual plastilina. Los hilos conductores han sido siempre un ánimo permanente de exploración sonora y, por supuesto, la voz, que cada vez se abre más a nuevos matices y texturas. Jaramar es también pintora, escultora e ilustradora de libros, y esto se refleja directamente en su manera de abordar la creación artística. Ha presentado su trabajo en los principales escenarios mexicanos, como la Sala Nezahualcóyotl, el Centro Nacional de las Artes, el Teatro de la Ciudad de México y el Lunario del Auditorio Nacional. Y en Guadalajara, ciudad sede de su proyecto, los teatros Diana y Degollado están entre los foros que ha pisado esta artista. La lista de escenarios nacionales donde ha sonado su música abarcan también, entre otros, el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa, el Teatro Juárez en Guanajuato, el Teatro La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Hermanos Domínguez en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, solo por mencionar algunos, ya que se ha presentado en los lugares más importantes de toda la República. Más allá de las fronteras mexicanas, Jaramar ha recorrido escenarios de Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania y, más recientemente, la India. Pues seguimos en este viaje musical con Jaramar. Y bueno, Jaramar, platicábamos ya un poco del recorrido musical que has realizado, y de alguna manera, también escuchando tu música, podemos descubrir mucho de la literatura. Hay mucho de la literatura en lo que tú haces. ¿De qué manera lo integras? Pues de una manera no planeada, ¿eh? Es automático. Si yo leo, si para mí es tan importante la palabra, la poesía, entonces por fuerza salen en mi trabajo. Es lo que le da ritmo a lo que canto, lo que le da contenido, volumen, textura, dimensión, la letra. Que además me imagino que esa forma de no planearlo es parte de toda esa educación ya cultural, artística, que has llevado, ¿no?, desde niña.
No sabría decirte si es parte de eso, pero así es. Digo, no planeo tanto las cosas, actúo mucho por intuición y voy dejando que fluyan. Pues bueno, vamos a escuchar más, Jaramal, más de lo que traen preparados para nosotros. Vamos a escuchar ahora Echar el Ancla. Al ancla, el así ancla. Es. Adelante. Jaramar es una cantante mexicana que descubrió la música antigua hace 2 décadas. Desde entonces, ha encontrado en esta música el medio ideal para expresarse como artista y para desarrollar sus proyectos personales dentro de la música. En su trabajo se integran elementos del pasado y del presente, formas musicales que surgieron hace muchos siglos y que en su proyecto buscan oídos actuales, familiarizados con otros tipos de sonoridades. Es una forma de tomar las lenguas antiguas para después buscar una conexión con el presente.
Es una búsqueda en la que se trata de unir, entre otras cosas, la tecnología contemporánea con la pureza de la tradición. Jaramar busca integrar el arte en toda la extensión de la palabra en sus trabajos musicales. Además de ser una gran compositora, se sumerge en la poesía, la música antigua, composiciones anónimas, mismas que van poniendo sellos distintos y de calidad a sus diversos materiales. Así pues, escuchar a Jaramar es escuchar poesía sumergida en sonidos interesantes, y a su vez, sumergirse en las letras de destacadas poetas como Florencia Pinar, española del siglo XV, además de Sor Juana Inés de la Cruz, de Pita Amor, Enriqueta Ochoa, Carmen Villoro, Silvia Eugenia Castillero y Leticia Villagracia. Bueno, pues seguimos disfrutando, deleitándonos los oídos con Jaramar. Yo quiero agradecer a todos ustedes que siguen la programación por internet en vivo a través de www.udgtv.com y por la señal internacional de la UDG en el 31.2 en Los Ángeles, California, y sobre todo pues a ustedes que nos ven a través de Canal 44 en todo el interior del estado y también pues en la zona metropolitana. Vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir escuchando más música con Jaramar. Adelante, chicos. Thank you.
voces y sonidos recogidos en otras tardes de sol por la ventana. Cómo arrancar las sábanas perforadas por lágrimas mezquinas y estirar una tela fresca sobre el mar de nuestra ventana. Jaramar aquí en Ritmos con Historia. Y bueno, Jaramar, me gustaría, aparte de seguir escuchándote, platicar un poco más de lo que son fiestas privadas. Pues es difícil catalogarte dentro de algún género, dentro de alguna corriente, pero sin embargo en los discos o en los materiales que tienes preparados, pues podemos encontrar variedad de sonidos. En este caso, fiestas privadas, ¿qué nos ofrece? Mira, yo creo que de alguna manera yo me he esforzado sin querer en no entrar dentro de ninguna etiqueta, en que mi música pertenezca a ese espacio que es, pues, mi música, la música de Jaramar. Sí, por supuesto, hay como un tránsito, claro, donde toco tangencialmente muchos géneros, que es toda la música que escucho, que es variadísima, y son mis referencias dentro de la cabeza. Fiestas privadas habla de mis fiestas privadas, de esos rituales, de todo lo que habito todos los días. Y entonces todos esos sonidos y todas esas referencias están presentes. Me han metido dentro de esa etiqueta un poco ambigua, que es música del mundo, ¿no? Que no es nada, que es todo. Que es todo. No es nada. Yo prefiero sentir que pertenezco a la corriente alternativa, que busca nuevos caminos, a la música independiente, que existe y subsiste con una independencia de ideas, de proyectos, de caminos. Perfecto. Estas fiestas privadas te han permitido, como ya nos platicabas, pues
entregarte tal vez de manera más completa, más íntima a tu público? ¿Y cuánto tiempo trabajaste este material? Yo creo que de principio a fin casi 2 años, desde los primeros textos hasta que el disco salió a las tiendas. Fue uno de los proyectos más largos, precisamente porque yo hice las canciones y porque había mucha revisión y porque nos dimos todo el tiempo posible para la producción, ya aún dentro del estudio. Yo diría que 2 años. 2 años. Pues vamos a seguir disfrutando de ese trabajo de 2 años, de esa entrega tuya, y pues adelante, chicos, vamos a escuchar más.
prendía las luces y dibujaba las paredes. Mis invitados bailaban con música del fonógrafo. Alisaba los cabellos con peine de lentejuelas y los vestía con siluetas rellenas de privadas. Acabamos, bueno, de disfrutar esta canción que le da título al último material de Jaramar. Y bueno, en este espacio quiero agradecerles todos sus comentarios y también pues sugerencias que nos han llegado a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como Ritmos Historia, en Facebook como Ritmos con Historia. Muchísimas gracias por sus correos electrónicos y también a todos los que se han acercado para, bueno, buscar participar en este espacio. Ya están los abierto el calendario y vamos a empezar a disfrutar de esas bandas pues que han estado en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a quienes nos ven en el interior del estado a través de Telesur, también en Cosmored, en todo Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y Valle de Banderas. Muchísimas gracias por sus comentarios y por seguir este programa Ritmos con Historia. Y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir disfrutando de la música de Jaramar aquí. Adelante, muchachos, vamos a escuchar más. Sobre ese mar cultivo un bosque.
Pues vamos ya por los últimos minutos de Ritmos con Historia y bueno, hoy nos ha acompañado Jaramar, ha sido un placer disfrutar de tu música. Y bueno, a mí, para cerrar este bloque, me gustaría conocer un poco de cuáles han sido los retos que has tenido que enfrentar para sacar adelante tu proyecto, para mantenerlo puro o de alguna manera ser fiel a un concepto, a una idea, a la música que haces. Bueno, hay retos todos los días, no se acaba nunca, es un camino que nunca se acaba, pero mira, yo debo decir que tengo una enorme suerte, el tener una discografía de 11 discos, el haber en cada uno de ellos sido yo quien decidía qué sonaban, qué decían, creo que es un privilegio, el haber podido viajar con mi música, el tocar con músicos talentosísimos. Es para mí un honor tener equipos de trabajo que me hacen crecer y me hacen ir a espacios que yo antes no me había imaginado. La gente que trabaja conmigo en producción, mi productor Jerry Rosado, que es una maravilla, el grupo. Es realmente un privilegio, es difícil existir en la independencia, pero al final las recompensas son enormes. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para Jaramar? Es un misterio. No sabemos, es algo que vamos a inventar, que estamos inventando todos los días. Perfecto, pues estaremos al pendiente de lo que sigue. Muchísimas gracias, muchachos. Jaramar, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias en especial a ustedes que estuvieron con nosotros en esta última hora. Los dejo con más de Jaramar y yo espero encontrarlos la próxima semana para seguir caminando por las rutas musicales que marcaron los ritmos con historia. Adelante. Digo mal por dentro.
sombra por nombrar tu piel. Y digo sombra por nombrar tu piel. Y abro los ojos al tocar tu piel. Tu canto, cierro las aguas para tocar tu aliento, y digo mar por decir sueño, volverás por donde se fue tu sombra, y digo mar por decir sueño, y digo sombra por nombrar tu piel, y digo sombra por nombrar tu piel, y abro los ojos al los ojos al tocar tu piel.